Unas 8.200 personas ingresaron por taquilla a la Feria Internacional de Azuero la noche del viernes en la inauguración de su versión número 58. Se trata de una de las actividades más esperadas por muchos en la región de Azuero que marca el inicio de la actividad ferial más importante de las provincias centrales y la esperanza de una gran reactivación económica para las provincias de Herrera y Los Santos. La versión 58 de la Feria Internacional de Azuero ha generado una gran expectativa entre la población, tras dos años de no realizarse, la comunidad en Verá, que era ubicada en el corregimiento de Limón, esto en el río Gatún, en Colón, remitió una carta a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, para solicitarle el apoyo para que se le asigne un docente que cumpla con sus labores en la única escuela de esta comunidad de difícil acceso, esto a raíz de que la maestra que atiende. La escuela lo hace con muchas ausencias, afectando la educación de los estudiantes de esta comunidad originaria. Y la descentralización del sector energético es vital para la implementación de energía limpia, así como garantizar la seguridad, independencia energética y la calidad de energía en Panamá, según advierten expertos. Los altos costos que exigen los permisos para hacer esta implementación ponen obstáculos al crecimiento de la energía solar, sobre todo en la parte residencial que sostiene el empresario del sector energético Juan Octavio Díaz. Y tres miembros de la fuerza pública involucrados en el escándalo de los ascensos irregulares otorgados en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela tendrán que regresar. Los dineros cobrados luego de que la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la forma en que realizaron estos cobros. Waleska Ormechea, fiscal general de Cuentas, indicó que están a la espera que la Contraloría General de la República realice las respectivas auditorías para determinar el monto del prejuicio causado al Estado Panamérica. Y el director de mantenimiento de obras públicas, Zacarías Álvarez, indicó que este martes 26 y miércoles 27 de abril se estarán realizando trabajos de reparación en el puente de las Américas en horario de 10 de la noche a 2 de la madrugada para mejoramiento de la rodadura que se encuentra en mal estado. Según Álvarez, durante la época de verano, se estuvo dando seguimiento a estas actividades de mejoras al puente para estas labores que se cerrará un carril de esta vía para lograr intervenir el pavimento que presentan enormes orificios.